Quiero aprovechar para mandar un mensaje a la gente. Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación, o lo he cumplido en gasolina, en las dos gasolinas, en diésel y en luz o en energía eléctrica, pero no he podido en gas, porque ha aumentado el precio del gas por encima de la inflación. Aquí está. Este es el precio del cilindro. Ha habido aumento. A ver, pon el de la gasolina y van a ver que es distinto. No han habido gasolinazos. Y el de la luz, lo mismo. Aquí está. Esta es la inflación. Y este es el comportamiento. Aquí no ha habido problema en las gasolinas y en el diésel, pero el gas sí, porque hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP en el país y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos. Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado. Mientras se establece un mecanismo de precio máximo, que lo vamos a establecer, también ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar te va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias, sin que estas otras empresas particulares dejen de participar, pero va a haber competencia porque no hay. Ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda. ¿Cómo se llama? COFESE. Y en el gas natural estamos haciendo algo parecido, porque tenemos excedentes, tenemos muchísimo gas natural, porque una de las tranzas que hicieron, o de los negocios que hicieron, fue de que se compró gas al por mayor, porque se suponía que ese gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas que se iban a abastecer con ese gas. No se hicieron las plantas termoeléctricas, pero sí se compró el gas. Y ahora tenemos gas en exceso, que como quedaron contratos establecidos, hay que estar pagando. Estamos buscando la forma de utilizar todos esos excedentes
me paso bastante tiempo, ya voy avanzando, ya no me queda tanto, pero parte de mi trabajo es como enderezar entuertos, es estar resolviendo todo esto que nos dejaron de herencia, porque estaba el gobierno dedicado pues a facilitar el saqueo. Lo más bajo, a la gente humilde, a la gente pobre en las colonias, lo que más les duele es cuando aumenta el precio del gas en el cilindro, a todos desde luego, ¿no? El gas de tanques estacionarios, o sea, no debe de aumentar como está aumentando, pero ya tenemos hecho el estudio. Y además, estas grandes distribuidoras tienen a su vez control en los territorios a través de una especie de subcontratación, que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la venta del gas. Y incluso no dejan que haya competencia, controlan los territorios. Va a haber, o sea, no va a aumentar el gas a partir de que tomemos estas medidas más allá de la inflación. Se detiene el aumento. ¿Y el precio de este gas? El precio de este gas se va a ajustar. A ver si no tenemos… sería sin subsidio. Si está Octavio, que me mande la gráfica de la venta, del precio de venta. Y de Pemex y a cómo… terminan vendiéndole a la gente. Entonces sería sin subsidio, señor presidente. No, es que no necesariamente subsidio, es sencillamente que el precio se ajuste a lo que Pemex vende. Con un margen de ganancia. Con un margen pequeño para los costos de operación, porque se van a comprar vehículos, se van a poner gaseras o en las instalaciones que tiene Pemex, se van a instalar equipos, se van a comprar los cilindros, vehículos. Ahora sí, el gas, 3 meses. Sí, 3 meses, o sea, ayer tomé la decisión. Y ya se está atendiendo, va a ser una empresa especial para este propósito que va a depender de Pemex. Así como se distribuye la gasolina y el diésel, Pemex se va a hacer cargo también de la distribución. Y no vamos a quitarle el derecho que tienen los distribuidores para vender el gas, pero va a haber más oferta para que se controle el precio. Yo me acuerdo cuando era niño, Pemex distribuía gas de en cilindro. Solo Pemex hasta el 2005 era el único que podía importar gas y distribuir gas. ¿Por qué el desequilibrio en el precio? Porque resulta que ya Pemex solo tiene capacidad para abastecer el 50% del mercado. Porque como parte de la política energética, pues fueron entregando todo
y dejaron en desamparo a la gente, porque al final de cuentas se perjudica al consumidor. Y dicen, es libre mercado. No, porque no hay competencia. Es la libertad, pero del zorro en el gallinero. ¿Sí? Eso es. Porque no hay nadie que regule y se trata de el bienestar del pueblo, es la economía popular. Entonces, por eso vamos a llevar a cabo esta medida. Entonces, son cambios para bien. Lo anuncio para decirle a la gente, vamos a empezar aquí, en la Ciudad de México, porque resulta, ya ustedes se han venido dando cuenta que los lunes que damos a conocer el quién es quién en los precios, donde está más caro el gas es en la ciudad, recuerdo bien, Azcapotzalco, Zapalapa. ¿Cómo es eso? Entonces, ya estamos tomando esta medida, es gas para el bienestar. No, no, ellos van a continuar, va a haber nada más competencia. Competencia, y sí, vamos a informar cuando tengamos ya toda la empresa funcionando, va a ser por etapas. Lo más pronto va a ser la atención aquí, en la Ciudad de México. ¿Qué tipo de cilindros, presidente? Porque es un problema el tema de los cilindros. Vamos a ver que no tengamos ningún asunto de inseguridad, darle toda la garantía a la gente de que va a estar completo el cilindro, de que va a ser cilindro nuevo, seguro, que es para beneficio de la gente. Claro, estamos analizando el porcentaje de familias que utilizan cilindro. O sea, estamos empezando por lo que consideramos más fácil y además que ayude a la gente más humilde. Sí. No, porque es una solicitud que hace Pemex a la CRE. Una empresa en el mercado. Como era antes. Sí, pero que quería informar eso a partir de lo que tú estás planteando, de las decisiones que se están tomando. Entonces, es un compromiso.